Buenas noches. A continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Las principales autoridades del territorio sostuvieron un encuentro con productores de arroz para encauzar la campaña de siembra de primavera del cereal. Los excesos, todos son malos. Bien lo saben Genito Delgado y Miguelín García, dos sobresalientes campesinos pineros que han visto cómo el esfuerzo de meses se vino abajo con las lluvias frecuentes que desde hace varias semanas afectan a la Isla de la Juventud. El agua nosotros cuando no la tenemos la estamos deseando, pero a veces es demasiado como ahora. Ustedes pueden ver cómo está esto, todo bajo el agua. Y si sigue lloviendo se va a echar a perder todo. Se va a salvar lo que puede entrar el hombre como estamos a seguir. Atacado en el fango, pero no puede entrar un buey, no puede entrar el tractor, no puede entrar nadie, porque miren cómo está estamos bajo el agua. Estos cultivos sufrieron mucha sequía y entonces echaron los tubérculos muy profundos. Y ahí como que hay mucha humedad ahora, ahí lo que hay es mucha agua, fango y se pudre. Luego de una intensa y extensa sequía, estas aguas serán esperadas con ansias. Pero las expectativas se sobrecumplieron. Y hoy, como ellos, otros muchos campesinos lamentan aquí este exceso de precipitaciones. Los daños aún no se han cuantificado, pero según el director de la empresa agroindustrial, son significativos, aunque ya se piensa en mañana. Sí, los campesinos de la isla siempre están buscando las alternativas. Hoy las afectaciones que tenemos es porque en su momento se buscaron las áreas bajas, buscando principalmente que se pueda, con los poquitos de río que teníamos, mojar el cultivo. Y hoy está siendo afectado por las aguas y ya están buscando las alternativas, llevando las áreas altas para poder mantener el ciclo de siembra y poder tener resultados productivos en los próximos meses. De nada vale ahora lamentarse con lo que ya no tiene remedio. Un incremento de las plagas, esfuerzo, tiempo, dinero perdido, pero la vida es siempre un nuevo comienzo. Estamos cortando la mata de la yuca rente para salvar el cangre y multiplicándolo. Ya estamos cerrando en este momento dos caballerías de yuca, sembrando dos caballerías de yuca en una zona alta, donde no debe pasar en el futuro, esto no está pasando ahora, en tierra baja. Estos meses son muy buenos a sembrar yuca. La yuca que se siembra ahora en estos meses y el boniato pare arribita y puede llover todo lo que quiera que nunca se van a podrir. Son los meses que me gusta a mí sembrar yuca y boniato. Junio, julio y agosto. Pero bueno, hay que sembrar en todos los tiempos porque el pueblo come todos los 365 días del año. Luego de más de un año sin precipitaciones, para bendecir las cosechas, para ver germinar la siembra, todos queríamos agua, pero no tanta. En la isla Noel Otaño, Canal Cubano de Noticias. Las principales autoridades del territorio sostuvieron un encuentro con productores de arroz para encauzar la campaña de siembra de primavera del cereal. La Isla de la Juventud tiene el compromiso de, en el año 2025, alcanzar producciones de arroz que satisfagan los requerimientos de la canasta familiar normada, de manera que desde ahora es necesario sentar las bases con ese fin. Bajo ese precepto tuvo lugar un encuentro de la Dirección del Territorio con productores del cereal, en el que se valoraron las cuestiones que puedan incidir en los niveles de producción de la actual campaña de primavera. Un aspecto importante definido es que las áreas que forman parte del programa arrocero deben tener ese único uso, en tanto hay productores que destinan tierras a la alimentación del ganado. Otro asunto importante que se indicó fue la revisión de quién tiene tierras en usufructo y no la siembra para la consiguiente aplicación de la ley. El cronograma de siembra, su cumplimiento y respeto resultó otro asunto tratado. Su incumplimiento por parte de quienes siembran implica luego dificultades con la distribución y uso del agua para el riego primero y luego con la maquinaria para la cosecha. La utilización de los bioproductos, la negativa a veces de usarlos y los resultados favorables que se han demostrado en otras provincias resultó también tópico de análisis. Hay que virarse para el campo y trabajar duro, subrayó finalmente el primer secretario del partido aquí, Osbel Lorenzo Rodríguez. Riquelma Pentón, Isla Visión. La recuperación del balneario de Santa Fe fue proyectada en tres etapas, de las cuales ya finalizó la primera que comprendía la casa de baño y la enfermería. Acerca de las dos restantes nos ofrece detalles Bárbara Daudinó, directora municipal de salud pública en el territorio.
el balneario una obra muy compleja desde su rescate. Yo pienso que estamos todos motivados por lo que esta obra puede significar para el pueblo pinero, no solamente en lo curativo, en lo rehabilitador que está llamado a ser, ¿no?, por las propiedades que tienen las aguas, sino también desde el punto de vista que se puede convertir en la locomotora económica para mejorar muchos servicios en la Isla de la Juventud y no solamente los de salud pública. Como bien ya sabemos, pudimos terminar la fase civil de la primera parte de del balneario. Es una obra muy compleja que lleva tres fases. La primera es el cuarto de baño con el consultorio del médico y de la enfermera allí que van a estar laborando. La segunda fase tiene que ver con la recuperación de la piscina, que ya no va a ser una piscina olímpica, sino va a ser una piscina más bien terapéutica para rehabilitación de pacientes y niños, de adultos y niños con trastornos neuromusculares. Y por último, todo lo que tiene que ver con la recuperación de las áreas externas y del departamento de rehabilitación integral que allí tenemos. Bien, estamos en la fase ya del estudio, haciendo toda la permisología que necesita el uso de las aguas. Es bastante extenso este estudio, tanto el estudio bacteriológico como físico-químico, para ir demostrando que las aguas mantienen sus propiedades tanto en tiempo de sequía como en tiempo de lluvia, ahora que estamos aprovechando la lluvia. Y eso hay que hacerlo periódicamente cada tres meses hasta que ya nos den la permisología que podemos empezar a utilizar las aguas. Podemos entonces, lo que tenemos concebido, que ya también lo estamos trabajando, todo un procedimiento de atención por prescripción médica, para luego ahí en una base de datos ir poniendo los pacientes para medir el impacto de las aguas en alguna de las enfermedades que la vamos a estar utilizando. Una obra que requiere muchos recursos, demanda toneladas de acero, demanda cemento. Vamos a estar dirigiendo todas las acciones multisectoriales a todo lo que tiene que ver con las áreas externas, recuperación, la limpieza del río, el dragado, todo lo que hay que lograr allí, hay que hacer algunos tanques sépticos de otras entidades que drenan para que no se contaminen las aguas y bueno, cuando estén dadas las condiciones, sobre todo de los materiales, volvemos a retomar la segunda y la tercera fase. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de sábado.